buscar en 2 de Timoteo capítulo 3. Lo que vamos a leer fue escrito hace casi 2000 años atrás y sin embargo ustedes van a ver que describe exactamente la condición de nuestra sociedad en este siglo 21. Es imposible pasar por alto que estas palabras tienen un cumplimiento literal en nuestros días. 2 de Timoteo capítulo 3, comenzando con el versículo 1 en adelante. Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. El apóstol San Pablo describe aquí la condición de la sociedad actual. Y lo describe de una manera tan exacta que pareciera haber estado viviendo en nuestros días. El vicio, la maldad, la ingratitud, la calumnia, la intemperancia, la crueldad, el crimen, el amar más la diversión que las cosas espirituales, estaba todo escrito en la palabra de Dios para nuestros días. Si nosotros hubiéramos anunciado aquí un programa de diversión, posiblemente no entraría la gente en este lugar. Sin embargo, cuando se trata de cosas espirituales, son muy pocos los que se interesan por escuchar el mensaje de Dios para nuestros días. El apóstol San Pablo nos dice que esto iba a ser una característica de estos días finales, porque dice, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Justamente estamos viviendo en esos postreros, en los últimos días de la historia de este mundo. Y esta es una de las cosas descritas que nos dejan saber que estamos viviendo en ese tiempo final. El Señor Jesucristo lo puso de esta manera. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 21. San Lucas en el capítulo 21. Hablando de esta generación final, el Señor Jesús dijo así: los discípulos le preguntaron, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá cuando estas cosas estén a punto de acontecer, de suceder? Y dice en el versículo 8 que Él les respondió, San Lucas 21:8. Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Muchos dirán, el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero aún no es el fin. Y les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos. En diferentes lugares habrá hambres, pestilencia, habrá terror y grandes señales en el cielo.
Y nuevamente, en el versículo 25 y 26, el Señor Jesús dice: habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Nuevamente, el Señor Jesús describe estos días finales, esta generación de la historia de este mundo, diciendo que habría problemas en el mundo social, en el mundo religioso, engaño de todo tipo, en el mundo físico, guerras, rumores de guerras, terremotos, hambres, enfermedades raras, pestilencias y todas estas cosas. Y también menciona una palabra que ha llegado a ser el trademark de esta generación y de esta década. ¿Ustedes saben cuál es la palabra más usada desde el 2001 en adelante? Terrorismo. Y el Señor Jesús dijo: habrá terror y grandes señales. Eso está en el versículo 11. Terremotos inmensos, hambres, pestilencias y terror. De ahí viene la palabra terrorismo, de la palabra terror, que ha llegado a ser el trademark de esta década, el terrorismo. El apóstol San Pablo, ahora escribiendo a los tesalonicenses, en el capítulo 5, esto es Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, dice en el versículo 2 y 3, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan peace and security, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Donald Trump se reunió en la Casa Blanca con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. Tras el encuentro, Trump aseguró que quiere convertirse en mediador para lograr la paz entre israelíes y palestinos. Donald Trump ofreció su respaldo al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Se mostró confiado en lograr un acuerdo de paz entre israelíes y palestinos y se ofreció como facilitador y mediador. Estoy comprometido a trabajar con Israel y Palestina para llegar a un acuerdo. Sin embargo, ningún acuerdo puede ser impuesto por Estados Unidos o cualquier otra nación. Palestinos e israelíes deben trabajar juntos para llegar a un acuerdo que permita a ambos pueblos vivir el culto y crecer en prosperidad y paz. Y haré lo que sea necesario para facilitar el acuerdo y mediar, o cualquier cosa que pueda hacer. Me gustaría ser mediador, árbitro o facilitador, y vamos a hacer esto. Sin aceptar preguntas, Trump y Abbas hicieron un pronunciamiento antes de su almuerzo en la Casa Blanca. Señor presidente, creemos que somos capaces de lograr el éxito con nuestros esfuerzos. Señor presidente, usted tiene la determinación y el deseo de ver cómo se lleva a buen término y estamos entrando en una nueva oportunidad, un nuevo horizonte que nos permitiría lograr la paz en ese sentido. La visita de Mahmoud Abbas a la Casa Blanca se da 2 meses después de que el presidente Trump recibiera en el mismo lugar al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. ¿Notaron? Las dos palabras que se usan hoy en el mundo político, en el mundo de las naciones. Se busca la paz, paz para el mundo. Pero también la otra palabra que ha llegado a ser sumamente importante en estos días es security, seguridad, seguridad nacional, seguridad internacional, la defensa de esta nación. Es más, antes el departamento
que trataba los asuntos legales de inmigrantes, y esto está muy en las noticias últimamente, el asunto de migración, para tratar de proteger nuestras fronteras, así nos dicen, contra los terroristas y el terrorismo, pues están haciendo nuevas leyes de migración. Quieren poder controlar a cada persona que entra y sale de este país, controlar las fronteras. Quieren ahora dar una amnistía para que todos se registren y de esta manera poder controlar a la gente. Pero noten que lo que se usa es justamente contra el terrorismo, pero el nombre del departamento que antes se llamaba Immigration and Naturalization Service, o sea, Servicio de Inmigración y de Ciudadanía o Naturalización para hacerse naturales o ciudadanos, cambió de nombre. Ahora se llama Homeland Security. El Departamento de Migración entra bajo un nuevo departamento que se creó desde el año 2001, que se llama Seguridad Nacional. Pero la palabra de Dios dice, cuando hablen de paz y seguridad, vendrá destrucción repentina, como los dolores a la mujer que está esperando bebé. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó el lunes a Israel con la intención de reactivar las negociaciones de paz entre israelíes y palestinos. Tenemos ante nosotros una rara oportunidad de aportar seguridad, estabilidad y paz a esta región y su gente, venciendo al terrorismo y creando un futuro de armonía, prosperidad y paz. Pero solo podemos llegar trabajando juntos, no hay otra solución. El gobierno de Israel aprobó el domingo unas medidas solicitadas por Trump que buscan facilitar la vida de los palestinos y favorecer su economía, en especial sus viajes al extranjero y el desplazamiento de decenas de miles que trabajan en Israel. El mandatario estadounidense se reunía el lunes con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, antes de hacer lo mismo el martes con el presidente palestino Mahmoud Abbas en Belén, en Cisjordania ocupada. Netanyahu y Abbas no han sostenido ninguna reunión directa sustancial desde 2010, y las últimas negociaciones entre israelíes y palestinos se hundieron en abril de 2014. No sabe cuándo vienen, sabe que viene, pero no sabe cuándo vendrán, y de pronto les llega y dice, no escaparán de esa destrucción. Ahora, ¿por qué es que está el mundo como está hoy en día? ¿Por qué hay tanto crimen? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanta pérdida de afecto natural? ¿Por qué hay tanta desobediencia a los padres? ¿Por qué hay tanta suciedad? ¿Por qué las cosas que antes se veían como malas, hoy en día ya nadie les ve como algo malo? ¿Por qué se ha generalizado el vicio, la maldad y todo lo feo en este mundo? ¿Por qué la juventud? Saben, muchas veces nosotros acusamos a nuestros jóvenes de pues tener la culpa de las cosas que están pasando, que la generación ha cambiado, que la juventud está perdida. Siempre los jóvenes han sido acusados de esto a lo largo de las generaciones, pero lo que estamos viendo hoy en día no tiene parangón. Parangón quiere decir no tiene comparación con las generaciones anteriores, en todos los sentidos. Por ejemplo, nunca en la historia de la humanidad se había visto el tipo de música con el contenido, y ya no me refiero tanto al ritmo, sino a las palabras, el contenido de cierta música que escucha la juventud hoy en día, en el cual el satanismo, el sexo, el crimen, la violencia, el matar es el centro mismo de la mayoría de la música que escucha la juventud hoy en día. Las cosas
ya no se esconden, ya no son mensajes subliminales, sino mensajes directamente abiertos, atacando al mismo corazón de lo que es el ser humano. ¿Por qué es que está el mundo como está? ¿Cuál es la razón que cada generación se vuelve más degenerada? Miren, hasta yo no soy tan viejo, tengo un poco más de 50 años, pero yo me acuerdo cuando el homosexualismo se escondía. Es más, hoy en día ya nadie se escandaliza de ver dos hombres besándose en la calle, abrazados, llevándose de la mano. Y no estoy con esto condenando a ninguna persona, no estoy diciendo que son más malos que otros, estoy mencionando eso como un ejemplo de la degeneración de la sociedad. Es tan malo matar, mentir, desobedecer a los padres como los pecados sexuales. Pero estoy usando como ejemplo esto, la misma expresión, salir del closet, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Hablando con respecto a las preferencias sexuales, dicen, ahora ya salieron del closet. Bueno, es porque antes esto se escondía, la gente no decía. Aún en el army, la ley en el army es, don't talk, don't tell. No digas. Si dices, pues te tienen que sacar porque oficialmente no te pueden aceptar. Pero si no dices nada, van a ser a la vista gorda. Pero todo esto está cambiando rápidamente, buscando los derechos de las lesbianas, de los homosexuales. Ahora ya no quieren que se esconda, ahora quieren que todo el mundo sepa lo que son. ¿Por qué es que algo que la Biblia le llama degeneración? Y repito, I'm not targeting against this group, I'm just saying how times have changed. No estoy directamente hablando contra un grupo en particular, porque la Biblia habla contra el crimen, contra la maldad, contra la borrachera, contra los vicios, contra todo esto que está minando la sociedad. Solo lo estoy usando como un ejemplo porque ha sucedido más recientemente. O sea, los que tenemos un poquito más de años nos acordamos cuando estos tipos de comportamientos se escondían. Pero hoy en día ya no se esconden, sino que se publican abiertamente. Pero la Biblia les llama degeneración, les llama pecado a estas cosas. Miren, vamos a leer lo que la Biblia les llama pecado y cuál es el resultado de que la sociedad esté como esté. Y luego vamos a ver la causa. ¿Por qué está la sociedad como está y por qué está llegando al colmo la maldad? ¿Por qué es que el mundo está cada vez más sucio, más corrupto, más malo? Y no podemos negar que esto es así. Vamos a ver lo que la Biblia le llama pecado o le llama corrupción. ¿Y cuál es el resultado de este tipo de conducta? En Primera de Corintios, en el capítulo 6, la Biblia le llama a estos pecados injusticia. Injusticia es ir en contra de la justicia, o sea, de lo recto. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 y 10, dice así: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, dice San Pablo, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora aquí Dios es bien categórico, no le podemos dar la vuelta. Hay gente que quiere disculpar estas cosas. Ah, dice, estafador, sí. Los que estafan deben ir a la cárcel por ladrones. Pero, pues, ¿qué tiene de malo
La fornicación, si todo el mundo lo hace. Y queremos diferenciar entre fornicación y adulterio. Adulterio es el acto sexual en violación al voto matrimonial. Cuando una pareja se casa, se promete fidelidad el uno al otro. Cualquier desviación de esa fidelidad, la Biblia le llama adulterio. Adulterio solamente puede ser una persona que está casada. No puede ser un adúltero alguien que no está casado. El adulterio es toda desviación de la fidelidad matrimonial. El esposo promete guardarse solo para la esposa, y la esposa solo para el esposo. Fuera de eso, ya sea sexo o enamoramiento o flirting, o sea, andar en relaciones con otra persona, es violación del vínculo matrimonial. Eso es adulterio. Fornicación viene de la palabra griega porneio, de donde viene la palabra pornografía. Es la misma raíz etimológicamente hablando. Y fornicación o pornicación en la Biblia literalmente significa todo pecado sexual. Todo pecado sexual. Esto incluye el adulterio, o sea, el adulterio es parte de la fornicación, pero también incluye el acto sexual antes del matrimonio, incluye el homosexualismo, el lesbianismo, la pornografía, el bestialismo. Bestialismo es tener relaciones con animales. Todas estas desviaciones, la Biblia le llama fornicación y lo condena y dice que los fornicarios no entrarán al reino de Dios, pero tampoco los adúlteros. Sin embargo, hoy en día eso es lo más normal, que se tengan relaciones sexuales fuera del matrimonio. Ese es el modus operandi. O sea, la manera como todo el mundo vive, y nadie lo mira mal. Al contrario, te miran raro si tú dices que no. Y la persona que se mantiene, en el caso de la señorita virgen hasta el matrimonio, pues es old fashioned, y algo malo debe ser con ella, alguna cosa mala debe estar. Fíjense cómo algo que la Biblia le llama bueno, la sociedad le llama malo, y a lo que la Biblia le llama malo, la sociedad le llama bueno. Pero no es solo la Biblia, es lo que Dios dice, lo que Dios manda. Y aquí dice que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los avaros, el amor al dinero, la avaricia, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los estafadores, ni los maldicientes. Maldicientes son los que tienen boca sucia, los que maldicen, van a heredar el reino de Dios. Ahora, la gente hoy en día quiere decir que estas cosas, algunas no son tan malas como otras. Oh, es malo matar, está castigado por la ley. Pero si tú te vas con la mujer del vecino, aunque eras casado, eso no lo castiga la ley. No vas a la cárcel, a menos que sea menor de edad la persona con la cual estás cometiendo el acto sexual. Ahora sí vas a la cárcel, pero resulta que si es un día antes de cumplir los 18 años, es penado por la ley. Pero después de los 18 años ya no hay penalidad de la ley. Hay doble estándar. O sea, si es malo, ¿por qué ya después que cumple los 18 años no es malo? Ah, porque es menor de edad. Quiere decir que el mayor de edad tiene derecho a hacer lo que se le da la gana. Cuando Dios dice que esto es violación a su santa ley, a uno de sus mandamientos que dice no fornicarás. El mundo dice que esto es malo. No. Pero Dios dice que es malo. Y el mundo dice que hay cosas que son buenas, cuando en realidad, aunque la sociedad las apruebe, Dios las desaprueba. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual esto ha llegado a estar como está? ¿Por qué está la civilización
en nuestros días, donde ya lo malo no se le llama malo y lo bueno se le llama malo. Usted mira una película y la película pues es aburrida si no tiene violencia, si no tiene sexo, si no tiene crimen. Ah, pues que no action. No tiene acción la película. Para que sea buena la película tiene que tener bastante sexo, tiene que tener bastantes malas palabras. Usted casi no puede. Antes eso estaba prohibido, la sociedad no permitía. Ahora todavía de vez en cuando algunos canales de televisión, cuando dicen una palabrota, le ponen bip, bip y le quitan la palabra, ¿verdad? Es lo único que hacen, pero pues uno se da cuenta hasta de la palabra que dijo, porque como vienen hablando, ahí sale mismo la palabra, la mente ya la pensó, aunque no la pongan. Quiere decir que todas estas cosas se han degenerado completamente y cada vez está peor la sociedad, cada vez más sucia. Hoy en día ya no se puede escuchar nada que no tenga palabra. Díganme una película en la cual no se escuche una blasfemia, una mala palabra. Pues películas viejas, es lo único. Pero las películas que salen hoy en día de Hollywood es toda la suciedad, de la abundancia del corazón habla la boca, dice el Señor Jesús. Lo que tenemos por dentro es lo que sale por nuestra boca. Quiere decir que si lo que hacemos está corrupto es porque nosotros somos corruptos. Sin embargo, nos enseñan todo lo contrario. No, you can watch a movie as long as you don't do that, it's all right. Tú puedes ver la película, pero si tú no estás haciendo eso, you're fine. You're just watching, you're having fun. Te estás divirtiendo. Pero la palabra de Dios dice que lo que nosotros vemos y lo que nosotros oímos afecta a lo que somos. Tú eres la suma de tus pensamientos. Whatever you put in the hard drive is what is going to be in there. Lo que tú le metes dentro de tu mente, eso es lo que forma lo que tú eres. Tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones. Tu pensar es lo que tú le metes. Y lo que entra por los ojos, lo que entra por los oídos, eso es lo que va formando lo que tú eres. Y te va degenerando, aunque tú no lo creas, todo eso va afectando tu vida. Y la va afectando de tal manera que con el tiempo ya no lo ves malo. La primera vez que escuchaste una palabrota, y me refiero a una palabra sucia, ¡ay! Pero ya después de escucharla un montón de veces, ya ni te afecta. Y dice, ah, bueno, pero yo no la digo. Pero si la piensas, está dentro de ti. Ensucia tu mente. Ahora, ¿cómo llegamos a esta condición? ¿Por qué es que está el mundo como está? Vamos a leer un pasaje más que nos va a explicar. Esta noche no tenemos todo el tiempo para desarrollar el tema que yo traía para hoy. Así que voy a tener que cortarlo porque tenemos un tiempo limitado aquí en el uso de este salón y comenzamos hoy un poquito tarde. Por eso les dijimos que queremos comenzar a tiempo en las próximas presentaciones. Pero vamos al libro a los Romanos. En el capítulo 1. Y ahora vamos a entender por qué está el mundo como está. Y por qué hemos llegado a la corrupción en que estamos. ¿Okay? Primero vimos la condición. Luego vimos el resultado de todo esto. ¿Okay? Vimos lo que Dios le llama malo. Lo que es pecado, lo que es injusticia. Luego vimos el resultado. Y el resultado ese es que eso lleva a la muerte. No van a heredar el reino de Dios y Dios es bien categórico. Aunque disculpemos, aunque la gente diga, ay pobrecitos, nacieron así, ¿verdad? Hay que disculparlos. Para Dios, pecado es pecado. ¿Ok? Ahora vamos a ver la causa de todo esto. Romanos capítulo 1, comenzando con el versículo 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora noten, la ira de Dios se revela desde el cielo.
Y yo usé como ejemplo hoy el homosexualismo, pero la Biblia da un ejemplo bien claro de eso. La Biblia dice que cuando ciertas ciudades de la llanura llegaron a cierto límite en lo que es la conducta sexual aberrante o degenerada, Dios mandó fuego del cielo y las destruyó. Y me estoy refiriendo a Sodoma y a Gomorra. Y el pecado de Sodoma y Gomorra, ¿saben lo que quiere decir sodomita? ¿Saben lo que es un sodomita? Cuando usted lee en el periódico o escucha en las noticias que el criminal sodomizó a su víctima, ¿entienden lo que están leyendo en el periódico? Sodomite. ¿Sí saben lo que es un sodomita? ¿Ok? Sale mucho en las noticias, usan esa palabra continuamente. El criminal sodomizó a la víctima. Quiere decir violarla sexualmente, pero no en la manera natural. Se refiere a penetrar a la persona por la parte de atrás, para ser más claro. Y perdonen, no voy a hablar muy claro porque hay niños en nuestro medio y es feo todo lo que estoy diciendo. Pero eso es el tiempo en que estamos viviendo. Eso así de sucio como está la sociedad. Y cuando tú lees que el criminal sodomizó a la víctima, está hablando de un homosexual. ¿Ok? Dios mandó castigo con su ira cuando esto sucedió en el pasado. Pero sigan leyendo. Dice, la ira de Dios se revela del cielo contra toda impiedad. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La gente que dice, yo no creo en Dios porque no lo puedo ver, la Biblia dice, no tiene excusa. Porque aunque no vemos a Dios, vemos las cosas creadas, vemos los que nos rodea, y sabemos que hay un Dios que lo hizo. No podemos negar que hay un Dios, porque todo en el mundo tuvo un origen y tiene que venir de alguien que lo hizo. Por eso sabemos que hay Dios aunque no lo veamos. Pero dice que el que niega a Dios no tiene excusa para negarlo. Versículo 20. Bueno, ese fue el que leímos ya. El 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora, ¿notaron lo que dice? Saben que hay un Dios, pero lo negaron. Dice, sabiendo, fíjense, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, no lo quisieron tomar en cuenta. Hey, I don't believe in God. There's got to be another explanation for the world. Yo no creo que Dios creó el mundo, no, venimos de otra cosa. Y ahí dice, ¿qué fue lo que se inventaron? Se hicieron muy sabios, muy inteligentes. Y lo inteligente y sabio los volvió estúpidos, necios. Eso es lo que quiere decir necios, tontos. ¿Por qué? Porque cambiaron la gloria de Dios. El hombre fue hecho a imagen de Dios por un creador. Dice, a imágenes de cuadrúpedos, de aves y de reptiles. No, el hombre no fue hecho por Dios a imagen de Dios. Venimos de los reptiles, a través de los cuadrúpedos para llegar a ser hombre. Eso se llama la evolución. Y ahora se explica el origen del mundo a través de la evolución. Y eso es lo que les están enseñando a sus hijos en las escuelas. Desde la escuela primaria, la escuela secundaria y más aún en la universidad. Explican el origen del mundo por la evolución. No hay un Dios creador. Y si no hay un Dios que nos creó, entonces tampoco hay un Dios a quien tengo que darle cuentas. Si no,
fuimos creados por Dios, entonces puedo vivir como sea, porque de todos modos, si no hay Dios, no hay juicio, y si no hay juicio, pues puedo hacer lo que se me da la gana. Ahora fíjense qué tremendo, a dónde lleva todo esto, el negar a Dios. Dicen que lo que existe en el universo vino por la casualidad, a lo largo de millones de años, y eso les enseñan a sus hijos en las escuelas. Les dicen, todo comenzó hace millones de años cuando hubo una gran explosión. Le llaman en inglés the Big Bang. ¿Eh? ¿No es eso? Ustedes se ríen porque saben que eso es lo que les enseñaron en la escuela, ¿verdad? Everything began through a Big Bang. That's where it all came from. Pero mire, si no serán estúpidos y necios. Quieren explicar todo a través del Big Bang y quieren negar a Dios. Pero hasta una niña, cuando la maestra le explicó a la niña que todo había venido del Big Bang, la niña levantó la mano en la escuela y le dijo, maestra, y todo comenzó porque explotó. Sí, dijo la maestra, eso echó en movimiento todo y de ahí salieron los planetas y las lunas y las galaxias de una gran explosión. Y la niña le dijo, maestra, ¿y quién hizo las cosas que explotaron? Where did all the things that exploded come from? ¿Se dan cuenta? Ni siquiera explica de dónde vino todo. O sea, quieren explicarlo, pero no tienen explicación. Solamente la explicación es la que da la palabra de Dios. Ahora, miren a dónde lleva el negar a Dios. Dice, como cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, también Dios, versículo 24, los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ahora escucha bien. Como ellos negaron a Dios, Dios los entregó a la inmundicia. ¿Tú dices que desciendes del animal? Pues como animal te vas a comportar. ¿Ah? Si tú crees que vienes del mono, pues entonces ve a visitar a tus parientes allá en el zoológico. ¿Eh? Resulta que hoy en día ya no se le llama pecado al pecado. ¿Sabes cómo se le llama? Reminiscencia de la evolución. Si el hombre le gusta ser promiscuo y tener muchas mujeres y andar con muchas hembras, es porque así son los animales, y como nosotros descendemos de los animales, pues heredamos eso de los animales. Y todo se explica en el proceso evolutivo, tratando de mostrar que los vestigios y la manera como nosotros reaccionamos, esto se llama justamente la psicología biológica, donde se estudia las especies animales y vemos lo que supuestamente nosotros heredamos de ella. La Biblia, toda esa inmundicia le llama pecado, le llama injusticia, le llama desobediencia a Dios. Por haber negado a Dios nos comportamos como nos comportamos. Ese es el problema y ese es el origen de que el mundo está como está. Miren, por 2000 años, no es que no había pecado, maldad, pero el pecado, la maldad era castigado, pero hasta hace unos 150 años para aquí, cambió completamente el mundo moralmente hablando, y eso fue cuando se introdujo la doctrina o la enseñanza o la teoría de la evolución. ¿Saben ustedes quién fue el primero que propuso esto? Se llamaba Carlos Darwin, Charles Darwin. ¿Y saben ustedes quién era Charles Darwin? Era el hijo de un pastor de Inglaterra. Él era inglés. Su padre era pastor y él, queriendo olvidarse de la religión y hacer a un lado a Dios,
trató de explicar el origen de la vida en el planeta a través del proceso evolutivo. Hoy en día se da por sentado algo que solamente fue una teoría. Y la gente dice, ah, pero hay pruebas de la evolución. Las mismas pruebas que hay para la creación. Depende de qué lado usted lo mire. Las mismas pruebas que se pueden usar para demostrar que hay una evolución, se puede usar para demostrar que hay una creación. Todo depende lo que tengas en tu mente. Pero ya tengo que terminar casi. Miren a dónde lleva el negar a Dios. Dice, como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Qué hicieron? ¿Cambiaron la verdad de Dios por la qué? Por la mentira. Honrando y alabando a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. En lugar de darle el lugar que Dios merece, en lugar de hacer de Dios el objeto de alabanza, pusieron al hombre como que fuera Dios. El hombre es el que tiene la explicación de todo. La inteligencia del hombre puede resolverlo todo. El hombre va a arreglar el mundo. El hombre va a sanar las enfermedades. El hombre es el superhombre que se hace en lugar de Dios. Pero como hicieron a un lado a Dios, versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, noten, quisieron hacer a un lado a Dios, no quisieron tomarlo en cuenta, ¿saben? Si Dios no existiera, no existiera la idea de Dios. Escuchen bien lo que estoy diciendo, si Dios no existiera, no existiría la idea de Dios. Porque toda idea corresponde a una realidad. No es que Dios no exista. Hasta el más ateo, a la hora de la muerte, dice, Dios mío, ayúdame. No es que Dios no exista, pero aquí dice, como no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacable, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amigo, amiga que me escuchas, Dios no solamente desaprueba la conducta injusta y perversa de la humanidad, pero también aquellos que se complacen con los que los practican. Si tú no haces esas cosas, pero las estás viendo, es lo mismo que si la hicieras. Si tú gastas tu dinero o tu tiempo para ir a ver una película donde se muestra toda esta perversidad, es lo mismo que si lo estuvieras haciendo, porque está entrando en tu subconsciente, está llenando tu mente y tú llegas a ser aquello de lo cual estás viendo.
El mundo está como está porque hicieron a Dios a un lado. Sabiendo que hay un juicio, no quisieron tener en cuenta a Dios. No, déjame vivir como yo quiera. De todos modos, no tengo que dar cuenta a Dios porque no hay Dios. Entonces, si Dios no creó, puedo hacer lo que yo quiera porque yo vengo de la casualidad. Vengo de la evolución. Y por lo tanto, no tengo que dar cuentas a nadie de cómo vivo. En todo caso, solamente a la sociedad, porque la sociedad estableció leyes para la sociedad. Y si yo violo esas leyes, me castiga la sociedad. Lo que tengo que hacer es violarlas sin que se den cuenta, entonces ya estoy bien. Si yo puedo robar sin que me vean, no hay castigo. Si yo puedo mentir y no me descubren, no hay castigo. Si yo puedo perjurar y no lo saben, no hay castigo. Entonces se enseña cómo violar la ley establecida por la misma sociedad para poder estar en paz consigo mismo. Es todo una farsa, una mentira, es todo un engaño desde el principio hasta el fin. ¿Por qué? Porque se hizo un lado a Dios. ¿Quién define lo que es bueno y lo que es malo? ¿Quién dice esto es bueno? Ah, no, pues para mí no tiene nada de malo. ¿Tiene algo de malo? Le dice el muchacho a la muchacha, en que me des una prueba de amor. No tiene nada de malo, al contrario, es tu prueba de amor. Y si realmente me amas, dame la prueba. Y la muchacha cae en la trampa, y luego el muchacho que consiguió lo que quiso, ya no le interesa más. Y la muchacha es la que tiene que sufrir las consecuencias. Pero hay un mandamiento en la ley de Dios que dice, no fornicarás. Pero no estuvo malo, porque yo pienso que está bien. Y si tú también piensas que está bien, let's do it. Everything goes. Todo está bien. If it's okay for you and it's okay for me, we can do it. There's nothing wrong. No hay en sí mismo nada bueno ni nada malo. Está todo en tu mente. Si tú crees que es malo, pues entonces es malo. Y si tú crees que está bien, pues está bien. Do what you feel. If it makes you feel good, it's fine. Si te hace sentir bien, está bueno. Ahora, si te hace producir dolor, pues no lo hagas. Haz lo que a ti te gusta. Haz como tú te sientes. Do as you please. If you like it, do it. Esa es la mentalidad del mundo hoy en día. Si te gusta, hazlo. Y eso es hacer a un lado a Dios. Porque no es el hombre el que define lo que es bueno y lo que es malo. Si en una sociedad todos dicen que está bueno robar y no lo castigan, pues todo el mundo va a robar. Entonces, ¿está bueno robar? Porque la gente diga que está bien. Si en una sociedad está bueno hacer actos sexuales abiertamente en la calle y nadie lo condena, pues está bueno, entonces todo el mundo está bien, ¿verdad? Si tú vas a Holanda y puedes usar drogas y no te condena la ley, pues todo el mundo puede usar drogas libremente, total, ahí es libre. En Ámsterdam tú puedes fumar marihuana, comprar todo tipo de drogas en la calle y no hay ninguna ley en contra de eso. So it's okay, right? ¿Quién dice lo que es bueno y lo que es malo? No es el hombre el que define, porque la mente del hombre está perversa, está contaminada. Nosotros no podemos ser buenos jueces de lo que hacemos o dejamos de hacer. No es lo que yo siento, no es lo que yo pienso, no es lo que yo creo. Es lo que Dios define que es bueno y que es malo. Y ese es el problema, que como la sociedad ha hecho un lado a Dios, entonces está como está. Y ahora estamos cosechando las consecuencias de la perversidad, de la mugre, de la suciedad moral, la suciedad espiritual, la mezcla de lo santo con lo profano. Ya nada se respeta. No se respeta a los padres, no se respeta a los maestros, no se respeta a la policía, no se respeta a la autoridad, nada se respeta.
Y desde que yo cierro la puerta para adentro, it's my world. Don't tell me what to do. It's my life. Yo hago lo que se me da la gana. Cierro la puerta y si no te afecto a ti, yo hago lo que quiero. Pero hay un Dios en el cielo que está viendo. Y Él dice que esto es bueno y que esto no es bueno. Y Él nos va a pedir cuenta de cómo nosotros vivimos. El gran problema es que el ser humano no puede ser juez por sí mismo. ¿Qué tal si les pedimos, le pedimos a Dios en esta noche, que Él nos ayude a ver las cosas como Él las ve? Y en estos días que vamos a estar juntos, vamos a aprender a través de su palabra a entender cómo vivir mejor, cómo tener mejores relaciones los unos con los otros y cómo apoyarnos unos a otros. Pongámonos en pie para orar. Nuestro Dios, venimos delante de ti para agradecerte porque tú nos has hablado a través de tu palabra. Nos damos cuenta que tú eres un Dios creador, pero también un Dios que vas a pedir cuentas sobre nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a tomarte en cuenta en nuestra vida, a tomar en cuenta tu palabra, tu voluntad, a no vivir como vive el mundo, como vive el incrédulo, el ateo, sino a vivir como aquellos que un día daremos cuenta ante el tribunal del universo sobre cómo vivimos. Bendícenos en estos días que hemos de pasar juntos. Tráenos con bien el día de mañana y ayúdanos también a traer a otras personas que necesitan escuchar estos mensajes. Gracias por estar con nosotros. Bendice a aquellos que a través de la pantalla se han unido a nosotros también. Que tu Santo Espíritu les acompañe y tu bendición les alcance donde quiera que están. Despídenos ahora con la protección de tus santos ángeles y guíanos por tu Espíritu. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.